Hola queridos hermanos y hermanas, hoy es un sábado sensacional, un sábado lleno de mucha espiritualidad porque este es el primer sábado del tiempo de Cuaresma. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio hoy sábado, queridos hermanos. El Evangelio de hoy es tomado en San Lucas 5:27-32 y nos dice esta bendita palabra. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no necesitan médicos los sanos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, Jesús ha venido a llamar a los pecadores. Claro que sí, ha venido a llamarlos a aquellos para que se conviertan. Los justos pues ya ganaron su porción. Y miren qué hermoso lo que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre con su misericordia divina en este tiempo de Cuaresma. Esto nos cae como anillo en el dedo, claro. ¿Por qué? Porque nos dice que no ha llamado a aquellos que se sienten bien, aquellos que ganaron ya un puesto por la oración, porque han hecho obras de caridad, porque han ayunado. No. Ha llamado a aquellos que verdaderamente se sienten desplazados, que se sienten que Dios de pronto no les ha perdonado, pero aquí para que se den cuenta cómo vuelve otra vez la confianza en el Señor. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros a la conversión. Así que mis queridos hermanos, he tomado esta última frase porque es la que me impacta. Aunque si usted vuelve a leer el Evangelio, verá todas las noticias y las cosas grandes. Y también las oportunidades que nos está dando Jesús cada día. Recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Mucho antes.